De regreso en Tonight por la noche. Yo le estoy pasando súper bien, deseando que esté en la casa también. Hasta las 9 estamos contigo y en este momento damos la bienvenida a Gordo Deporte. ¡Hola! ¡Saludos, buena! ¡Pam, pam, pam! Explotó, ¿viste? ¡Pah! Dura. Cuéntamelo, Gordo, ¿qué es lo que? Oh, todo tranquilo, tú sabes, ahora llegando ahora de Ocoa. ¿De Ocoa? Sí, porque está en la patronal y allá y vine a pie. ¿A pie de Ocoa? Sí. ¿Y cómo llegaste? O sea, los pies, el cansancio. No, descansando, tú sabes, de camino, encontré un motorista y así, porque nadie le anda dando bola a Goidito como yo. Ay, no me digas una cosa así, pero tú eres como chévere. Sí, pero nada, estamos aquí para hablar de deporte, ¿verdad? Entonces, esta mezcla que usted tiene hoy de amarillo con azul. Honrando a las águilas. Qué sé yo, eso está en el buito, yo lo saqué y me lo puse. Yo no sé, eso estaba ahí, yo me lo digo, vamos, voy a poner esto hoy. La serie del Caribe, Gordo. No, sí, la serie del Caribe. Ah, un saludo a Playmaker. El hombre de Iwoba, ¿tú sabes lo que es Iwoba? Yo tampoco. No. Pero le mando un saludito, eliminan a Puerto Rico. Ay. Ya ustedes saben. Para que después no esté hablando Playmaker, que no, que ustedes, calidad, que cantidad, nosotros con cantidad le ganamos. Hoy véate del mundo. Ay, pero tú llegaste perreando. No, sí, porque... Pero los boricuas son hermanos nuestros. No, claro, los boricuas son míos, acho, papi, claro que sí. Ah, bueno. Pero señores, entrando en materia de MLB, señores, faltan 50 días para iniciar el juego ya. Estoy loco por que inicie, para ir a la banca a jugar, tú sabes. Sí, pues, ¿A jugar qué? ¿A jugar qué? Yo me lanzo, oh, pelota. O sea que uno hace su cuarteta, su seiteta y su vaina. Pero sí, esa ahí hoy está encendida. Señores, Eli de la Cruz, número 100 en la MLB. Sí, muy bueno ese muchacho. Ahora, yo no sé si eso es bueno, si hay número 100, porque hay 100, dime. No es número uno siempre. Ay, no, no. Pero yo me sorprendí, digo yo, número 100, Eli de la Cruz, digo... Pero nada, felicidades para él. Mérito. Felicidades para él y que siga metiendo mano. Señores, y Woy Tui, todavía están anunciando. El Woy Tui. Están anunciando la vaina, lo vi en país de carteles. No me han llegado la boleta mía, ¿eh? Atención. El Woy Tui. Exacto, el Woy Tui. Atención la gente de la boleta, usted va a recepción allá abajo. Y dice, Goido Deporte, la boleta, uy, yo cojo allá, no importa, los bliches, yo la cojo. 9 y 10 de marzo, MLB World Tour. Sí, ay, tú sabes inglés, Dominican... pero bien. No, hombre. Pero me siento orgulloso porque ella es del mismo lado que yo, tú sabes. Ahora sí, volviendo a la serie del Caribe, señores, Dominicana le metió la mano a Curazao, después que ellos estaban hablando. Que no tienen presión. Y que, sí, dije que la presión son ellos, pero ellos no contaban que el tigueraje lo inventamos nosotros. Nosotros. Le ganamos 2-0. Ahí, limpio. 2-0. Hablando de eso también, Santiago Matías. Ah, bueno, lanzó. El primer lanzamiento. Pero yo lo vi ahí. Pero bien de flow, que fue Santiago. Sí. Me encanta. Duro, duro. Son caras agafos. No, y las ropas. Son Santiago es un fashionista. No, sí, el tipo es duro. Pero yo lo vi ahí tirando esa bolita. Ese tipo nunca había tirado una bola así. Yo digo que si me hubiesen puesto a mí, me firman. Claro, ey. Yo no soy, firma. Yo soy... No, yo no, pero con esa fe, construya lo que usted quiera, ¿eh? Yo pero Santiago... Yo soy nudillita y tiro a 95. Ajá. Claro. Señores, los Oralevato. Ey, señores, esa gente tienen un mexicano ahí de 41 años que se fue de 5-5 ayer. No, y dicen que la edad se influye en ese sí, deporte. Pues, entonces, oye, ¿no? 41 años. Y yo veo a Pucho que lo que hace es chiste y dice que sufre de la espalda. Señores, esto es increíble. Más actividad física para Pucho. Óntale. Señores, Dominicana en el 36 lugar, con 5 juegos ganados y 4 perdidos. Ahí está la tabla de posiciones. Ahí está, 36 lugar. Ey, bonita bandera. Bella, ey. Bella, hermosa. La sí, nuestra. Sí mismo. Pero lo que tan feo es Nicaragua, gente. Ay, sí. Nicaragua, el manager de ese tipo tiene que estar como René ahora mismo. Cogiendo pique.
Señores, el equipo Los Viejones mandan a Higuín a la lista de lesionados. Sí, se lesionó de la próstata. Un hombre que tenía 3 juegos perfectos. Ay, no me le hagan eso a alguien, por favor. Sí, 3 juegos perfectos y 15 borrachos, tú sabes. Señores, aquí en fútbol, yo nunca había hablado de esto. Eso te iba a preguntar, ¿y tú sabes bien de fútbol? Sí, gordo. ¿Eh? ¿Tú sabes bien de fútbol? Sí, yo estaba viendo que Messi le dijo la tuya a un chino ahí en Hong Kong. Sí. No te meten problemas, gordo. Sí, le dijo eso y lo mandaron de que para el banquillo amistoso. Ajá. Y ahí está hablando con el chino todavía. ¿Y qué estarían hablando? Sí, ellos siguen hablando. Ahora una pregunta ya para finalizar. Sí. ¿Y Carolyn, ella está bien? Señores, yo te digo a ti que la gente mientras más gana, más falta. Señores, me voy de aquí. Me voy. Gordo, no te calientes con Carolyn, que no te sale regalo. No te sale regalo. Oh. Ay, pero buenas noches. Bien, pero esta seguridad me encanta. Mira cómo. ¿Qué es eso? Ellos son la seguridad mía. Yo soy Pokemofle. Boca de mofle, pero ese nombre está tan original, me encanta. No, mi nombre en realidad es Crisóstomo Coronado Castillo, mejor conocido como Boca de Mofle. Boca de mofle, soy Regidor por el Distrito Nacional. ¿Regidor? Regidor. Ah, bueno. Y entonces yo aspiro a síndico para aquí estoy, mira ¿Pero por qué esta gente me tocan tanto, Crisóstomo? Mire mi foto de campaña. Yo aspiro a síndico para el 2024-2028. Y mi eslogan de campaña es por una capital más o menos. Más o menos. Ah, pues entonces ya estamos a ley de días. Porque esto no lo arregla nadie. Sí. ¿Esto no lo arregla nadie? No, nadie arregla esto. Muchacho. Ay, no, pero no sea tan pesimista, no sea tan pesimista. Quiero que tú conozcas cosas de mí. Sí. El personaje que yo admiro. Ah, que están haciendo una pausa allí. Sí. Bien, una pausa. Sí. Zumba. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Estamos aquí como... ¡Ay!